La justicia orteguista adelantó para el próximo miércoles 15 de febrero el juicio político en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, después que estaba previsto para el 28 de marzo. La jueza Nadia Tardencilla realizó el cambio de fecha para el juicio, en el que se acusa al jerarca de la Iglesia Católica de los delitos fabricados de conspiración y divulgación de noticias falsas. El obispo Álvarez está en casa por cárcel desde el 19 de agosto de 2022, cuando fue extraído arbitrariamente de la curia episcopal de Matagalpa, después de 15 días de encierro forzado por la policía. En la misma causa será procesado en ausencia el padre Uriel Vallejos, quien salió del país para solicitar resguardo, aunque la dictadura mantiene un pedido de captura internacional en su contra. La jueza orteguista Nadia Tardencilla también sentenció a 10 años de cárcel a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un laico, por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, en una audiencia realizada a puertas cerradas en los juzgados de Managua el viernes 3 de febrero. Los religiosos condenados por la justicia orteguista son Ramiro Tijerino, José Luis Díaz Cruz, Sadiele Ugarrios, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, así como el camarógrafo Sergio Cárdenas. Los 7 reos de conciencia fueron declarados culpables por la judicial el pasado jueves 26 de enero. En lo que va de 2023, la dictadura ha declarado culpables y condenado a 7 religiosos por los mismos delitos de conspiración y noticias falsas. El primero fue el padre Óscar Benavides, párroco de Mulucucú. La Policía Nacional canceló el recorrido de la réplica de El Mocito, previsto para este lunes 6 de febrero, informó la parroquia Santo Domingo de Guzmán de la Arquidiócesis de Managua. La parroquia y el comité parroquial responsable de la visita misionera de la réplica de El Mocito informó que por orientación de la Policía Nacional, el recorrido fue cancelado, aunque señalaron que reorganizarán el programa para los meses de julio y agosto con un recorrido especial, según les comunicó la misma institución. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cancelado diversas actividades de la Iglesia Católica en Nicaragua, en la mayoría casos de procesiones, como parte de su arremetida en contra de esta institución religiosa. El comisionado general en retiro, Horacio Rocha, ejecutó los últimos cambios en Aeronáutica Civil, en un aparente proceso de militarización de los controles en los aeropuertos del país, revelaron fuentes del sector a Confidencial. El capitán Carlos Salazar Sánchez fue sustituido en el cargo de director de Aeronáutica Civil por Mario José Altamirano Díaz el pasado 30 de enero, pero según las fuentes, Rocha ya había removido del cargo a Salazar antes. Rocha fue nombrado recientemente como asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad y es señalado de ordenar despidos en Aeronáutica Civil por supuestos malos manejos, aunque hasta el momento no hay ninguna investigación oficial. Además, el pasado 18 de enero, el régimen nombró como nuevo director de la empresa administradora de aeropuertos internacionales al comisionado mayor Iván Escobar Ramírez y como subdirector al capitán del ejército Marvin Padilla Fonseca, lo que deja en manos de policías y militares el control de los aeropuertos del país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.